Guillermo Bermejo Rojas, hoy congresista electo de Perú Libre, partido liderado por Vladimir Cerrón y que lleva como candidato presidencial a Pedro Castillo, no solo es conocido por la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso, sino también porque en el 2006 un parte de inteligencia dio cuenta que el futuro padre de la patria estuvo a punto de perpetrar un atentado terrorista contra el Palacio de Gobierno cuando Alan García era presidente de la República. Así lo da a conocer el diario Expreso en una de sus notas periodísticas, que el vicealmirante Luis Gianpietri señaló a Guillermo Bermejo como presunto autor del delito de terrorismo y líder del grupo Todas las Voces. Agregó que la intención era lanzar un bidón con material explosivo por la parte trasera del Palacio de Gobierno para hacer el mayor daño posible. Tras la denuncia, según señaló el vicealmirante Luis Gianpietri, Bermejo se fugó a Venezuela y tiempo después volvió al país. Menos a uno de los que ha sido electo como congresista, a Bermejo. Guillermo Bermejo, el actual congresista de Pedro Castillo, vinculado al atentado que usted sufrió. Sí, cuando yo estaba de vicepresidente, Cristian Bermejo estaba preparando un atentado con un bidón bomba. Hubo una descoordinación, los llegaron a capturar, encontraron que tenía el ANFO. Parece que se apresuraron en el tema y al final yo un poco perdí la de vista qué pasó, pero sí sé que lo metieron adentro, después lo soltaron y fugó a Venezuela. Y de ahí ya no sé, no supe más hasta ahora que lo veo nuevamente dando la vuelta por acá. Este creo que no es de Sendero, sino del MRTA. Es un fiasco. No puede ser posible que al tribunal electoral se le haya pasado una persona con todos los antecedentes que tiene. ¿Y tú qué opinas de este audio? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte siempre informado de noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.